cuando el juego estaba en sus comienzos de desarrollo. El protagonista no iba a ser Diddy Kong, de hecho no iba a aparecer en el juego, ya que este juego en su etapa primaria era muy diferente a cómo quedó en su versión final. Todo comienza cuando el equipo de Rare había terminado de desarrollar Killer Instinct 2 para arcade. En este punto, cierto personal de Rare comenzó a desarrollar Killer Instinct para Nintendo 64, y la otra parte estaba trabajando en nuevos juegos para el 64, es ahí donde se comienza a trabajar en un juego de carreras. Sin embargo, el equipo de Rare no quería hacer un juego tal cual como Mario Kart, y se decidió ponerle al juego algunos elementos de aventura inspirados en Disney World. En este punto el juego era conocido como Wild Cartoon Kingdom, y el mundo estaba basado en parques temáticos. Ahí se revelaron algunos personajes que al momento que el juego fue evolucionando serían descartados. Entre estos personajes podemos ver a un cangrejo, un burro y un mamut. Posiblemente este último se fue modificando hasta llegar a ser Taj el Genio. Cuando se entregó el proyecto a los jefes de Rare, dieron el visto bueno y decidieron organizar todo un equipo para trabajar a tiempo completo en el juego, y el proyecto evolucionó a Adventure Racers. Nintendo no se involucró en las primeras etapas del juego, por lo que Rare tuvo la libertad de desarrollar su juego de carreras como quería. Así que Rare convirtió el juego en una secuela de RC Pro AM, un antiguo título de Rare publicado para la NES. Y a mediados de 1997, el juego era conocido como Pro AM 64. En la publicidad podíamos ver a Tim Bear, por lo que es posible que fuera un posible protagonista temprano del proyecto. Pero poco a poco el proyecto fue agarrando más fuerza y para el mes de julio de 1997, se tomó la decisión de cambiar el nombre del juego a Diddy Kong Racing, y llegaría a ser un lanzamiento navideño AAA, y a pesar de que se ha comentado que Shigeru Miyamoto fue quien dio la idea para que el protagonista fuera Diddy. En una entrevista con Lee Musgrave, quien trabajó como artista en 3D para este juego, comentó que la decisión de elegir a Diddy Kong en lugar del famoso gorila de Nintendo fue suya. Musgrave lo comentó de la siguiente manera. Nintendo disfrutó el hecho de que elegimos a Diddy Kong sobre Donkey Kong. Creo que fuimos nosotros tratando de construir sobre el hecho de que Diddy era nuestro, y Donkey Kong era de ellos. Sin embargo, otros medios mencionan que Miyamoto fue el de la idea de incluir a Diddy Kong como protagonista, e incluso mencionan que los desarrolladores de Rare no estaban contentos con esta idea. ¿Cuál de los dos será el correcto? Finalmente el equipo trabajó rápido, combinado con la escasez de lanzamientos notables del 64 en la segunda mitad de 1997, y Diddy Kong Racing captó casi toda la atención de Nintendo. El juego vendió aproximadamente 4.5 millones de copias, un número asombroso para el momento. En casos como estos uno se pone a pensar, ¿por qué Nintendo no hizo nada para que Rare siguiera con ellos y no se fuera con Microsoft? El juego cuenta con dos personajes que no se utilizaron. Uno de ellos es el pterodáctil, el mismo que podemos ver volando en la pista de Hot Top Volcano. Este personaje se había programado como un posible jefe del juego, incluso en los códigos del juego podemos encontrar un audio que dice «Risa» cuando avanza a gran velocidad. En cuanto este personaje cruza la meta en primer lugar, se escuchará la música cuando pierdes contra un jefe. Todo esto fue porque era solo un jefe beta que para la versión final se cambiaría por otro. No obstante, para no desperdiciar el modelado 3D y las texturas de este personaje, se integró como un dinosaurio de fondo para la pista. El otro personaje, si se le puede llamar así, solo se utilizó para pruebas, ya que es una bola de nieve con unos ojos o algo similar. Los desarrolladores solo los utilizaron para comprobar los otros corredores. Básicamente, no tienen movimiento, pero una vez que comienzas a moverte, ellos lo harán también, pero solo cuando tu espalda está hacia ellos. Literalmente, tan pronto como te pones enfrente de ellos, todos se detienen. Al estarlo probando podría resultar hasta algo creepy.
Cuando se pensó en quiénes serían los corredores de este juego, se quisieron integrar varios personajes de juegos que en ese momento estaban en desarrollo. Tal es el caso de Banjo-Kazooie y Conker, aunque en esta ocasión podemos ver a un Conker más infantil. Esto se debe a que en aquel tiempo el juego de Conker no se había pensado que fuera más maduro. Sin embargo, algunos corredores del juego originalmente eran protagonistas para otros juegos de Rare que finalmente fueron cancelados o modificados. Como el caso de Pipsy, donde originalmente el personaje iba a ser masculino, llamado Astro Mouse. Mismo nombre que iba a llevar un juego de aventuras, que posteriormente sería cancelado. Razón por la cual se modificó bastante al personaje, tanto que se cambió su color de pelaje, su traje de astronauta fue removido y el toque final fue cambiarlo de género a femenino. Pero también Timber el Tigre era considerado como el protagonista de 12 Tales, otro juego beta que sería modificado con el tiempo a Conker Bad Fur Day. Sin embargo, se comenta que en aquel tiempo el personaje Timber caminaba a cuatro patas. Se ha comentado que el juego, antes de que fuera un juego de carreras, tenía el concepto de un juego de estrategia en tiempo real con un tema de hombre de las cavernas y viajes en el tiempo. Sin embargo, nuevamente el mismo Musgrave confirma que nunca fue así, ya que comentó que justo antes de Diddy Kong Racing, se trabajó en un juego de estrategia, pero al estilo era más como Command & Conquer. Se trabajó en este proyecto cerca de un mes y posteriormente el juego murió, pero al final sintieron que el juego de carreras tenía más piernas y se le dio el seguimiento a lo que posteriormente se convertiría en Diddy Kong Racing. Al momento de escuchar la música de selección de personaje, esta cambia de instrumento principal dependiendo del personaje resaltado por el jugador. Dentro de esta melodía, hay un canal MIDI que no fue utilizado, pero que su sonido es muy similar al del genio Tag. Esto puede indicar que Tag se había pensado en ser incluido como personaje jugable, ya que la pista comparte su sitar con sus otros temas del juego. Pero no sería hasta su versión de 10, cuando finalmente podríamos jugar con el genio Tag. Dentro del juego se pueden encontrar algunos modelados en 3D, que fueron removidos para su versión final. Como una criatura marina que probablemente habría aparecido en una de las pistas de Cerveza Island, en los códigos del juego se refiere a esta criatura como monstruo del mar. Otro modelado interesante es una puerta Whitpick, que probablemente se habría utilizado en la pista Futuro Funland. Así como tres torres con las cabezas de Whitpick, Smokey y Tricky en la parte superior de ellas, que probablemente se habrían utilizado también en algún lugar de Futuro Funland. Entre todos los modelados también podemos encontrar una nave espacial verde, que se desconoce en dónde podría aparecer, y unos globos que tiene tres logotipos de ProAM64, nombre beta del juego, así como el logo de Nintendo y los logotipos de Rare. Probablemente se habría utilizado en una secuencia de inicio que se quedaron almacenados en el juego pero no se utilizan. Mario Kart 64 utilizaba sprites para los personajes y las pistas en 3D. Esto les ayudó en la velocidad del kart, mientras que Diddy Kong Racing contó con modelados casi totalmente en 3D. Pero para lograr una velocidad como en Mario Kart 64, las ruedas en Diddy Kong Racing son sprites. Esto se logró gracias a uno de los ingenieros de software, el cual creó esta tecnología que resolvía dónde estaría la cámara mirando en relación con el sprite. El resultado fue un efecto agradable, los autos en 3D con ruedas de sprites que parecían sólidos y reales. El juego para su versión en 10, no aparecen tanto Banjo como Conker. Se piensa que esto se debe a un problema legal, ya que los dos personajes pertenecen a Microsoft después de que Rare fue comprada en 2002. A lo que estos personajes fueron sustituidos por Dixie y Tiny Kong. Sin embargo, el diseño de Tiny fue rediseñado en gran medida para que pareciera más alta, posiblemente para que coincidiera con el modelado de Banjo-Kazooie. Este cambio, extrañamente, la hace parecer más desarrollada que su hermana mayor, Dixie.
Diddy con Racing, iba a contar con una secuela desarrollado por la compañía Climax Studios, la cual estaba trabajando en esta continuación con la intención de publicarla en el GameCube en el 2004. El juego se iba a llamar Diddy con Racing Adventures, y se iba a centrar más en su faceta para un solo jugador manteniendo su esencia de juego de carreras. En la jugabilidad podemos ver que Diddy no usaría un kart, sino que habría optado por un rinoceronte y otro tipo de vehículos que estarían basados en los diferentes tipos de personajes. La historia nos contaría que tanto Diddy como sus amigos tendrían que salvar la isla Congo del malvado Whitbeak, quien habría estado dedicándose a construir sus propias pistas de carreras. Así habría que recorrer 6 mundos diferentes con 3 circuitos en cada uno de ellos, aunque no hacía falta en ningún momento seguir un orden en concreto. También habría incorporado un modo multijugador para 4 personas a pantalla partida, y la opción de intercambiar de vehículo durante la carrera en alguno que otro momento. Finalmente este demo llegó a Nintendo, pero no le dieron la aprobación al estudio Climax para que continuaran con el juego y fue cancelado. Una lástima que el proyecto no acabase saliendo adelante. Esto sin mencionar que el mismo Rare y Nintendo habían planeado otro juego de carreras basándose en la jugabilidad de Diddy con Racing, solo que en esta ocasión el protagonista sería el mismo Donkey Kong, donde podríamos ver a varios personajes de la saga Donkey Kong Country, pero para este juego que también fue cancelado tocará hablar más a detalle en otro video. Este juego fue el ganador de las votaciones que se realizaron en la comunidad del canal. La idea para crear este video fue gracias a Nightwing38, y también con el apoyo de todas las personas que le dieron like a su comentario. Muchas gracias a todos los que participaron, les mando un gran saludo y espero que hayan pasado una feliz Navidad. Ahora es momento de decidir el siguiente video de curiosidades de este año. Ve a la pestaña de comunidad del canal y propón tu juego, el juego con más likes será el ganador. Si te ha gustado el video te agradecería un pulgar arriba, y si conoces a alguien que le pueda interesar esta información compártelo. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.